Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de la regresión lineal. Hoy vamos a dar otro gran paso en la comprensión de cómo funcionan las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ampliar ahora ya la regresión lineal, pero ya no solamente con un par de parámetros, sino ahora vamos a meter más parámetros, ¿de acuerdo? Hasta ahora solamente teníamos dos parámetros, cita sub 0 y cita sub 1. En este caso, cita sub 1 se multiplicaba por el único atributo con el que estábamos trabajando, x sub 1, y ahora ya lo que vamos a tener son más atributos. Lo que vamos a meter son más atributos, x sub 2, x sub 3, etc. Entonces vamos a ir dando los pasos poco a poco para ver cómo tenemos que ampliar lo que hemos visto en el vídeo anterior para llegar a soluciones más complejas, ¿de acuerdo? Vamos a ir ampliando el algoritmo para poco a poco irnos acercando a, bueno, pues lo que son las redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, vamos a modificar nuestra salida para ver cómo tenemos que ir introduciendo los nuevos parámetros. Entonces, esta es la que teníamos en el vídeo anterior, como he dicho, el h sub cita de x y, que básicamente para cada ejemplo y, lo que vamos a tener es un valor, ¿vale?, de h sub cita. ¿Y cómo lo calculábamos? Pues lo calculábamos mediante una recta, ¿no?, que en una recta en dos dimensiones, en el plano, es esta fórmula de aquí. Entonces, eso lo podemos ver de esta forma, en el cual los parámetros que tenemos, en este caso solamente tenemos un único parámetro, que es x sub 1, ¿de acuerdo? Que aquí en esta fórmula está multiplicando a cita sub 1. Luego tenemos otro parámetro más, que es cita sub 0. Decíamos que cita sub 1 lo que nos daba era la pendiente de la función, ¿vale?, de la recta en este caso, y cita sub 0 lo que nos decía es a qué altura iba a estar esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que desampliar eso a una ecuación en el cual ya vamos a tener como más dimensiones, ¿de acuerdo? Aquí en este caso lo estamos ampliando en el caso de que tenemos dos parámetros, x1 y x2, ¿vale? Entonces, ¿cómo se amplía? Pues muy fácil, como estamos hablando todavía de regresión lineal, lo que vamos a sumar un nuevo parámetro, cita sub 2, multiplicado por la entrada, en este caso del atributo 2 de este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como veis, tampoco es muy complejo. En el caso de que queramos llevarlo a un nuevo parámetro, o sea, en el caso de que tengamos que meter un nuevo parámetro, en este caso x sub 3, pues lo mismo, se le suma cita sub 3 por x sub 3. Y de esa forma ahora ya tenemos tres atributos de entrada. Bueno, como veis, aunque sigue siendo la ecuación de una recta, de hecho sigue siendo una ecuación de la recta, esta es una ecuación de la recta en el espacio, ¿vale? Y en este caso, pues sería una ecuación de la recta ya en dimensiones superiores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya, lo que vamos haciendo, como veis, tiene un patrón en el cual, cuando tenemos que meter más atributos, lo que vamos haciendo es sumando nuevos términos, en los cuales esos términos se componen, de por un lado, de un parámetro, y por otro lado, el valor del atributo de ese ejemplo en concreto. Entonces, bueno, pues ya podéis imaginar que si vamos metiendo más parámetros, pues vamos ampliando términos, y todo eso, esto de aquí, se puede simbolizar de esta forma para escribirlo de una forma más abreviada. Lo que vamos a tener es un sumatorio, porque lo que tenemos son sumas, un sumatorio desde j igual a 1 hasta n, porque ahora lo que estamos sumando son atributos, ¿vale? La j normalmente va a simbolizar siempre atributos, mientras que la i va a simbolizar números de ejemplos. Entonces aquí la i simboliza ejemplos, ¿vale? Para el ejemplo número el que sea, eso lo simbolizas con la i, y en cambio los atributos, como decía, lo vamos a poner en la parte de abajo, que se simbolizan con la j. Entonces la j ya no va hasta m, que era el número de ejemplos, ¿vale? Los ejemplos sí que van hasta m, pero en este caso los atributos van hasta n, tal y como decía en el vídeo de la nomenclatura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Como hemos dicho, son términos en los cuales tenemos multiplicado un parámetro por un valor de entrada, ¿vale? Entonces, recordar que este es el valor que toma este ejemplo, el ejemplo número, el que sea, en el atributo, el que sea, ¿vale? Entonces, eso es un valor, se multiplica por su parámetro, en este caso, cita sub j, ¿vale? Pues estamos hablando de parámetros, se suman todos, ¿vale? Dentro de un mismo ejemplo, o sea, esto básicamente es esto de aquí, pero resumido, y por último se le suma el cita sub 0, que como digo, va aparte, no multiplica a ningún valor de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta fórmula, ¿vale? Esa fórmula es ya útil, es bastante útil, porque lo que estamos haciendo es ampliando, hemos ampliado, como veis, de una forma bastante sencilla, de una variable a todas las variables que en un momento dado, de un parámetro a todos los parámetros que en un momento dado nos interesa o tengamos, bueno, pues es bastante sencillo. Pero aún así, se puede operar un poquito más para que sea incluso más útil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí,
con respecto, este bloque de aquí con respecto a este, es un cambio bastante sutil, pero muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo con respecto a aquí es que hemos introducido un parámetro, un valor más, mejor dicho, no un parámetro, sino un valor más, dentro de las entradas, de los atributos de entrada, ¿vale? Que se llama x sub 0 de y, ¿vale? Este parámetro, o que acabamos de introducir, ¿vale? Va a tener siempre un valor de 1. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que este zeta sub 0 que hay aquí es como si siempre lo tuviéramos multiplicado por un 1. Entonces, a ese 1 lo vamos a llamar x sub 0 de y, ¿vale? Está claro que no es un valor, o sea, es un valor de entrada, pero es un valor de entrada fijo. A todas las entradas le ponemos un 1, de forma que al multiplicarlo por zeta sub 0 nos da zeta sub 0. Y entonces, si lo sustituimos esto de aquí, lo sustituimos aquí, obtenemos esto de aquí, ¿de acuerdo? Espero que se entienda, porque con este cambio tan sutil, lo que hemos conseguido es simplificar esta fórmula a esta otra. Ya ahora no tenemos el zeta sub 0 fuera, sino que lo tenemos dentro. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos, podemos escribir esta fórmula, la función de salida, la podemos escribir de esta forma. Es la suma desde j igual a 0, ya no desde j igual a 1, ¿vale? Ya no desde j igual a 1, porque antes íbamos desde aquí en adelante. Ahora ya sería desde j igual a 0, porque tenemos ya el 0 este aquí, hasta n, o sea, eso no ha cambiado. Pero ahora, este término, ¿vale? Es igual que este, pero ahora, como digo, vamos a tener aquí un término dentro, que es el x sub 0 de y, que va a valer 1, ¿vale? X sub 0 de y, 1. Entonces, las entradas ahora no tienen que ser así, sino que tienen que ser de esta forma, ¿vale? Le hemos ampliado, es como si a las entradas que nosotros tenemos, a los ejemplos de entrada que tenemos, dentro de la lista de atributos, siempre le metemos un 1 delante, ¿de acuerdo? De forma que, como digo, ese término, el x sub 0 de y, vale igual a 1. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, simplificar esta fórmula, ¿vale? Hemos simplificado esta fórmula y luego veremos que eso nos va a ser muy útil, porque ahora ya no vamos a tener siempre ese término aquí aparte, que tenemos que tratarlo de forma independiente, sino que ya podemos tratar a todos los términos por igual, siempre teniendo en cuenta que cada vez que pongamos x sub 0 de y, va a valer siempre 1. Y si sois un poco espabilados, si habéis visto algo de redes neuronales, os habréis dado cuenta, o habréis intuido, que en las redes neuronales hay muchas veces, cuando te la explican, te dicen, hay una entrada de la red neuronal que siempre va fija a 1, siempre se le pone fijo un 1, ¿vale? El peso que tiene esa entrada siempre es 1. Y lo curioso es que no te explican por qué eso, se le suele llamar vías, ¿vale? Se le suele llamar el vías de la neurona, pero no te dicen de dónde viene. Bueno, pues viene de aquí, o sea, el hecho de que nosotros metamos este 1 aquí como una variable de entrada, ¿vale? Como un atributo de entrada, bueno, pues ese 1 que hay en las redes neuronales, si alguna vez os habéis preguntado de dónde venía, de dónde salía, pues sale de aquí. Vamos a ver cómo poco a poco luego esto se transforma en lo que vamos a usar en redes neuronales, y ese 1, como digo, viene de ahí, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos nuestra función de salida modificada, vamos a ver cómo eso afecta a nuestra función coste, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos la función coste, pero ya multivariable, que básicamente no vamos a tener ya un único atributo, sino que vamos a tener múltiples atributos. Eso, como digo, lo hemos simbolizado así, de esta forma, teniendo en cuenta siempre que hemos introducido un atributo que nos va a ser muy útil, que es el primero, que es un valor siempre fijo de 1, ¿de acuerdo? En todos los ejemplos. Entonces, nuestra función del error cuadrático medio, que hemos visto en el vídeo anterior, que nos es muy útil porque sus derivadas, cuando queremos calcular los mínimos, simplifica mucho las cosas, bueno, pues es esta de aquí, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo afecta, una vez que introducimos este de aquí, aquí, a ver cómo se modifica esto aquí y a ver cómo afecta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho ha sido, esto de aquí es básicamente lo mismo que aquí, pero modificando esto, ¿vale? Sustituyendo esto de aquí por esto de aquí, y es esto de aquí, ¿vale? Entonces, como digo aquí, veis que j, que son los atributos, van de 0 hasta n. Esto es por cada ejemplo, por cada i, por cada ejemplo, tenemos que ir aplicándolo para cada uno de los atributos, multiplicándolo por su parámetro correspondiente, y una vez que lo tenemos, restamos el valor de i, ¿de acuerdo? La salida, para estos conjuntos de atributos que se corresponden con el ejemplo i en concreto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que ya tenemos eso, elevamos al cuadrado, como siempre, lo vemos aquí, y por último tenemos que hacer por cada uno de los ejemplos, desde i igual a 1 hasta n, ¿de acuerdo? O sea que, básicamente, aunque esto parece muy complejo, pero es lo mismo que esto que hemos visto hasta ahora, solamente que antes, aquí, esto lo sustituíamos solamente por estos dos valores de aquí, estos dos términos, mientras que ahora tenemos muchos más términos, como veis aquí. Hay que tener en cuenta siempre que x0 de y es igual a 1. Si esto lo aplicamos, o sea, si desarrollamos esta parte de aquí, si en vez de ponerlo con el sumatorio, ponemos todos los términos,
¿vale? Pues queda algo así. Antes nada más que teníamos esto de aquí, que le restábamos, a esto de aquí le restábamos la y. Bueno, pues ahora tenemos más, como veis. Lo único que hay que tener en cuenta, que aquí pues he puesto un punto suspensivo porque podemos tener los que sean, los, en este caso, los parámetros J hasta N, pues hasta N, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Como veis, los términos son muy parecidos a lo que hemos visto antes, solamente que antes teníamos solamente esto de aquí, mientras que ahora hemos introducido esta parte de aquí. Entonces, ahora tenemos que calcular cuál es el mínimo, ¿vale? Y como podéis ya intuir, no va a ser muy difícil porque la función a minimizar es muy, muy, muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, como digo, tenemos que calcular este mínimo. Esto es lo mismo que hemos visto en el vídeo anterior, o sea, esta fórmula es la misma. Lo único que cambia, como digo, es esto de aquí, que esto de aquí ahora ya, en vez de ser solamente estas dos cosas, es todo esto. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se hace estas derivadas y, bueno, pues si es muy parecido o no a lo anterior. Ya os aventuro que va a ser muy parecido a lo que vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Pues bien, en el vídeo anterior lo veíamos, las derivadas, tanto para j igual a 0 como para j igual a 1. Lo que he hecho ha sido transcribir aquí lo que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Tanto para j igual a 0 como para j igual a 1, pero he metido un cambio sutil, como decía, que al introducir estos unos, pues nos simplifica mucho también tanto los cálculos como la nomenclatura. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros llamamos a x0 de y, le llamamos 1, veíamos en el vídeo anterior que para j igual a 0 el valor que obteníamos era esto de aquí, ¿vale? Porque la derivada era 1, ¿vale? De ahí viene lo del 1 este, la derivada vale 1. Entonces, si sustituimos ese 1 por x sub 0 de y, lo que vemos es que para todos y cada uno de las j, de los atributos, pues la derivada es igual, lo único que va cambiando es los subíndices. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes atributos, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la derivada con respecto de 1, pues obtenemos lo mismo que teníamos en el vídeo anterior. Si habéis visto el vídeo anterior, veis cómo se van haciendo las derivadas y veis que lo único que importa es el término en el cual está ese parámetro. Si ese parámetro es el 1, pues lo que importa es la x que está en 1. Si es el 2, pues importará el término donde está la x2. Y así vamos haciendo cada uno de ellos. Entonces, como sigue siendo un tema lineal, como todavía estamos en una regresión lineal, pues en definitiva, lo único que tenemos que ir haciendo para diferentes j es ir cambiando, como digo, esta entrada de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que multiplicar la diferencia por cada una de los valores que tiene el ejemplo en ese atributo. Entonces, si esto lo hacemos este cambio, como hemos dicho, ya todas las funciones pues son similares, lo único que va cambiando es esto de aquí, teniendo siempre en mente, como digo, que este valor es esto, ¿vale? Es importante. Pues entonces eso ya lo podemos trasladar aquí, de forma que digamos que las derivadas de esta función, de la función coste, con respecto al atributo j, al que sea, es 1 partido por m del sumatorio desde 1 hasta m, ¿vale? Aquí estamos hablando de ejemplos, de la diferencia, ¿vale? De esto, de la salida que nos tendría, perdón, de la que nos tendría que dar con respecto a la que nos está dando. Y básicamente eso lo multiplicamos por el valor que tiene en ese ejemplo ese atributo, y eso lo vamos sumando todo para todos los ejemplos y luego hacemos la media, ¿vale? Entonces, esta función ya es única, ya no tenemos j igual a 0, j igual a 1, sino que es una única función, siempre y cuando tengamos en cuenta, como digo, que x de 0 de y siempre vale 1, ¿de acuerdo? Y luego eso, una vez que tenemos esta derivada, lo sustituimos en la función original, la que en un momento dado modificaba los parámetros, y como veis, aquí no hay cambios, porque aquí, de hecho, esta derivada, como digo, es igual, solamente que va cambiando los subíndices para todos los parámetros, ¿vale? Para todas las zetas, pues entonces, las citas, perdón, pues entonces cita sub j es igual, o se actualiza con el valor que haya en cita sub j menos alfa, que es la tasa de aprendizaje, por la derivada, ¿de acuerdo? Estos cálculos los hicimos en el vídeo anterior, entonces si tenéis curiosidad de cómo se van haciendo estos cálculos y por qué salen estas fórmulas y por qué se aplican estas derivadas, pues lo veis en el vídeo anterior. Pero lo importante de esta diapositiva, si habéis visto el vídeo anterior, es daros cuenta que haciendo pequeños cambios sutiles, básicamente en nuestro algoritmo de regresión lineal era simplemente calcular derivadas y luego sustituir esos valores en esta fórmula para ir cambiando los parámetros, pues ahora se ha simplificado bastante, entre comillas, y vemos que pasar de un único atributo a pasar a múltiples atributos, pues ha sido bastante sencillo. Si entendimos el vídeo anterior, como os aventuré, cuando vimos el vídeo anterior, si hemos entendido el vídeo anterior, hacer los pasos
hacia adelante, simplemente es ir ampliando lo que hemos visto ya y se va a entender bastante bien, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior os comenté de dónde venía el tema de la tasa de aprendizaje y la razón por la cual había que usarla, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a ir ampliando temas relacionados con la tasa de aprendizaje y cómo usarla de forma óptima. Porque por un lado veíamos que si el alfa se acercaba al valor de 1, pues el aprendizaje se aceleraba, o sea, se iba más rápido, por así decirlo. En cambio, cuando nos acelerábamos, teníamos el peligro de pasarnos, por así decirlo, de frenada y bueno, quedar ahí atrapados en un ciclo en el cual no nos llevaba a ninguna parte. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre que el algoritmo sea rápido, pero al mismo tiempo el algoritmo nos dé resultados buenos porque sea capaz de alcanzar lo que es el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es una serie de consejos que yo he ido bueno, pues viendo a lo largo de estos años y que os transmito para que os sea útil, porque muchas veces no sabéis qué valor poner a la tasa de aprendizaje, ponéis valores aleatorios y al final vais probando. Entonces, estos son una serie de consejos que os va a simplificar mucho la vida en ese sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para ajustar la tasa de aprendizaje, para obtener un valor que sea bueno, ¿vale?, que no sea bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que tener en cuenta que J, ¿vale?, la función coste, debe de crecer siempre en cada iteración. Es decir, que nosotros cada vez que vamos calculando nuevos valores de J, ¿vale?, es porque vamos moviendo los parámetros hacia ese punto óptimo, a ese mínimo, con lo que los valores de J deberían de ir decreciendo siempre. Si no decrecen siempre, entonces es lo que nos pasaba en el vídeo anterior que yo explicaba, que habíamos pegado como un rebote hacia arriba y luego volvíamos a bajar y volvíamos a rebotar hacia arriba. Entonces eso, cuando vemos en la función de J que vamos subiendo y bajando, lo que nos estamos dando, o lo que nos deberíamos dar cuenta, es que hay algo raro, y ese algo raro nuevamente pasa porque tenemos una tasa de aprendizaje demasiado elevada. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de actuar en estos momentos? Pues lo que queremos buscar siempre es que el algoritmo vaya lo más rápido posible. Entonces, vamos de momento a suponer que todo va a ir bien y vamos a empezar con el valor más alto para la tasa de aprendizaje, para alfa igual a 1, ¿vale? Probamos. ¿Que todo va bien? Pues perfecto, porque es la solución óptima, es decir, es la situación óptima, mejor dicho, que es que vaya muy rápido y que además llegue hasta el mínimo lo antes posible. Entonces, que alfa sea alta es conveniente, ya que el entrenamiento tarda mucho menos tiempo, ¿de acuerdo? Lo que nos conviene siempre es que la alfa sea lo más alta posible sin que lleguemos a esa situación extraña. Entonces probamos con alfa igual a 1, que todo va bien, perfecto, porque de esa forma nuestro algoritmo va a tardar menos tiempo posible. ¿Que no va bien? Vemos, no hay que se ve, como digo, cuando vemos los valores de J devueltos por el algoritmo y vemos que aquí ya empieza a pegar unos picos para arriba y para abajo, pues entonces, o directamente hace así y se va hacia arriba, pues entonces lo que tenemos que hacer es modificar el alfa. ¿Cómo se modifica el alfa? Lo que recomiendan muchos desarrolladores e investigadores es que si no va bien, lo que tenemos que modificar es esa alfa bueno, pues un porcentaje, ¿no? Entonces, en este caso, lo que os recomiendo, lo que os recomienda, lo que os van a recomendar en casi todos sitios, es que al valor de alfa lo dividamos por un valor K entero, ¿vale? Ese valor entero, hay gente que utiliza el 2, el 3, el 4, el 5, como vosotros os convenga. Es muy típico el valor 3, ¿vale? Aquí el ejemplo lo he puesto con el valor 3. Entonces, alfa lo dividimos entre 3. Entonces es como que vamos dividiéndolo por un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, o mejor dicho, vamos multiplicando por un tercio, un tercio, un tercio, y de esa forma volvemos a probar. O sea, dividimos en este caso alfa 1 por 3, entonces nos daría 0,3, o mejor dicho, 0,33333, ¿vale? Pero bueno, por simplificar, 0,3, y volvemos a repetir. ¿Qué va bien? Genial. ¿Qué no va bien? Pues tenemos que ir repitiendo. O sea, tenemos que ir repitiendo hasta el tema de dividir alfa por un número, hasta que, como digo, la función coste, ¿vale?, lo que nos devuelve la función coste, decrezca siempre, ¿de acuerdo? En ese caso se habrá estabilizado y nos asegurará que llegamos al mínimo de una forma lo más rápido posible, pero al mismo tiempo sin pegar esos tumbos por ahí que nos puedan meter en ciclos extraños, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos dividiendo por 3, lo que va pasando es esto aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente, como digo, lo que hacemos es 1 dividido entre 3 es aproximadamente 0,3, como digo, es 0,333, pero digo 0,3. Luego 0,3 entre 3 sería 0,1, luego sería entre 3, 0,03, así hasta llegar al valor que sea, ¿vale? Esto es el ejemplo para K igual a 3. Hay que empezar por aquí, probar, si no con este, si no con este, si no con este, y de esa forma vamos a obtener el valor de alfa que sea el más rápido, o sea, para que nuestro algoritmo sea más rápido, pero al mismo tiempo que nos asegure que llegamos al mínimo, ¿de acuerdo? Una forma muy útil de ver si en un momento dado nuestra función coste está
por así decirlo, decreciendo siempre, es dibujando esta gráfica. O sea, la vais a ver también en muchos sitios, cuando veáis regresión o cuando veáis redes neuronales, vais a ver este tipo de gráfica. En esta gráfica, ya aquí en el ojo horizontal, perdón, en el eje horizontal, ya no tenemos el parámetro zeta, sino lo que tenemos es el número de iteraciones o, como quien dice, el paso del tiempo, ¿no? Nosotros vamos lanzando nuestro algoritmo, va pasando el tiempo, vamos haciendo iteraciones y lo que vamos haciendo es que tenemos, bueno, lo que vamos haciendo es dibujando los valores que nos va devolviendo de coste, la función coste, j, de forma que vamos viendo si va decreciendo o no va decreciendo. Esta es la forma que tiene que dar. Es posible que en un momento dado suba un poquito, baje un poquito, suba un poquito, pero básicamente, si lo vemos desde lejos, lo que vemos es que la función va decreciendo totalmente, de forma que no vemos cosas como que hace así, hacia arriba, o incluso que hace así cambios muy grandes, que en ese caso sí que estaremos en una situación extraña, ¿de acuerdo? Entonces, si dibujamos la función j y vemos que vamos siempre decreciendo, pues quiere decir que nuestro algoritmo está bien implementado y que todo el valor de alfa es el correcto y que todo está bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ver es que hay veces que ocurre que el valor de J se estabiliza más o menos en una zona. En este caso, llega a una zona plana, o sea, es como si aquí hubiese una asíntota. ¿Por qué? Porque, como os decía, el valor de J no llega siempre a cero. De hecho, lo normal es que no llegue a cero, ¿vale? Incluso puede ser que llegue por aquí y se quede estabilizado. Es decir, si llegamos a una zona que plana, como he dicho aquí, es que la función ya ha convergido y podemos parar. Podemos parar porque ya tenemos la seguridad de que hemos llegado a ese mínimo, por así decirlo, ¿vale? Hemos llegado... La función ha ido acercándose al mínimo hasta que ha llegado al mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si es esta función la que vemos cuando dibujamos los valores de J a lo largo del tiempo, pues entonces quiere decir que todo está implementado correctamente, ¿de acuerdo? Otro error muy importante a evitar y que muchas veces no se comenta en los cursos sobre regresión o redes neuronales es que los atributos deben de estar siempre normalizados. ¿Eso qué significa? Que todos los atributos tienen que estar en un mismo rango de valores. Imaginaros que tenemos atributos muy diversos. En algunos tienen valores muy altos, como es en estos dos casos, y otros atributos, esto sería un ejemplo, ¿vale? Esto sería un ejemplo, valores de cuatro atributos, y estos cuatro atributos, pues cada uno de ellos tienen números, como veis, muy dispares. Este es un número muy grande, este es un número también grande, esto es un número pequeño, y en cambio esto es un número muy pequeño. ¿Qué ocurre? Que si aplicáis regresión lineal sin normalizar los atributos, el problema que tenéis es que estos atributos que tienen números más grandes entonces cogen más peso, cogen más importancia y anulan el efecto de los otros, sobre todo de atributos muy pequeños, con lo que os da luego resultados que no son los adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis atributos que son de unas magnitudes más o menos parecidas, no pasa nada. Pero si tenéis atributos, como digo, que tienen magnitudes muy, muy diferentes, ¿vale? Porque este está en los, básicamente, en los cientos de miles, mientras que este está en las décimas o las milésimas, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis atributos de ese tipo, si tenéis datos, en vuestros ejemplos de este tipo, que son muy diversos, primero hay que normalizarlos, ¿vale? Entonces, hay tres formas de normalizar. En un vídeo sobre KNN, ¿vale? Sobre los K vecinos más cercanos, K-Neural Networks, ¿de acuerdo? Pues dije que había tres formas básicas de normalizar, o que yo he visto por ahí. Hay algunos que utilizan uno, otros que utilizan otro, pero básicamente lo que se pretende es que todos los valores estén comprendidos dentro de un rango, ¿vale? De un mismo rango. Entonces, en estadística se suele utilizar este tipo de normalización en el que el valor de cada atributo se le resta la media, ¿vale? Se calcula la media, por así decirlo. Por ejemplo, este atributo, pues se calcula la media para todos los ejemplos, y una vez que hemos calculado la media, a cada ejemplo se resta la media y luego se calcula también la desviación estándar y se divide, como digo, por la desviación estándar. Como eso exige tener que hacer muchos cálculos sobre estos atributos, bueno, pues hay veces que se utilizan otros que son más sencillos de realizar, que es como el caso del rango max-min, ¿vale? En el cual a cada variable, a cada dato, se le resta el valor mínimo, o sea, es decir, dentro de esta columna, dentro de este atributo, hay valores más grandes y más pequeños, pues se coge el mínimo, entonces se resta el mínimo y se divide por la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿vale? Dentro de este atributo, pues habrá un valor máximo, un valor mínimo, o sea, un ejemplo con el valor máximo, un ejemplo con el valor mínimo, se restan y de esta forma, pues suele ser más rápido de calcular la normalización, ¿de acuerdo? En cambio, este es una especie de mixto, ¿vale? De mezcla entre este y este, de forma que en la parte de arriba, en vez de restar el mínimo, se resta la media, pero en la parte de abajo, pues utilizamos esto de aquí, que es mucho más rápido de calcular que la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre unos y otros es que este lo que hace es que estabiliza o normaliza los valores entre menos 1 y 1, este entre 0 y 1, y este entre menos 5 y 0,5, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia de unos y otros. Podéis utilizar la que queráis. Una cosa que ocurre cuando normalizamos es que nos damos cuenta que muchas veces cuando trasladamos esto a esto es que los pesos, por así decirlo, que representan cada uno de ellos difieren.
Por ejemplo, este número es muy grande, pero en cambio, dentro de su rango de valores, dentro de todos los ejemplos, resulta que en realidad se trataba de un número muy pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere decir que el resto de ejemplos, pues a lo mejor tienen valores como 30.000, 40.000, 50.000 o 100.000 o lo que sea, y este cambio, 25.000, era un valor relativamente pequeño para ese rango de, para ese valor de la, para ese atributo, ¿vale? Entonces, tenemos un 0,1. En cambio, este de aquí, que era un número muy pequeño, 0,07, se convierte en un número muy, muy grande aquí, porque si estamos hablando de rangos, en principio estos son rangos entre 0 y 1, ¿vale? He aplicado esta. Entonces, aquí vemos que este 0,07 es de los valores dentro de ese atributo que es de los más altos, ¿vale? Porque le damos cuenta que está muy cerca del 1, ¿vale? Y con el resto pasaría un poco lo mismo. Este número que es grande resulta que en realidad es un 0,3 y ese 0,3 se convierte en 0,7. Entonces, una vez que hemos normalizado, nuestra red neuronal va a tomar estas entradas y estas entradas son las que sí que son útiles y van a funcionar bien con nuestra tanto regresión como red neuronal. Entonces, tenéis que grabaros casi a fuego que antes de utilizar una red neuronal, antes de utilizar una regresión, tenemos siempre, siempre que hacer una normalización de valores si hay valores que son muy diferentes unos de otros en cuanto a sus magnitudes, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a implementar en código, por así decirlo, todo lo que hemos visto. Hasta ahora, lo que hemos visto han sido las bases matemáticas de este algoritmo para comprender bien cómo funciona. Pero ahora, lo que si queremos llevarlo a código, no podemos llevarlo pues, directamente, por lo que os he dicho otras veces. Llegados a este punto, hay que entender que son muchísimos cálculos lo que hay que hacer cuando tenemos un montón de ejemplos y un montón de atributos por cada ejemplo, pues estamos hablando de, a lo mejor, cientos de miles o millones de cálculos que hay que realizar. Entonces, para optimizar todo eso, yo os he dicho, hay que utilizar normalmente pues, librerías matemáticas que se encargan de hacerlo. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Pues lo que se hace es que se traslada todos estos datos a matrices y operando sobre matrices conseguimos que los cálculos se hagan mucho más rápido y mucho más óptimo que si nosotros implementamos funciones que hagan todos los cálculos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ahora entramos en una parte muy importante también que es lo que se llama la vectorización, ¿vale? Tenemos que coger y trasladar todas estas funciones que hemos visto ahora hasta ahora a notación de matrices, o sea, pasamos de lo que es un poco el cálculo matemático, pasamos a la álgebra lineal, ¿de acuerdo? De esa forma, si logramos poner todos estos datos en formas de matrices, pues lo que vamos a hacer es operar con matrices que siempre en cada lenguaje de programación existen librerías optimizadas para hacer estos cálculos para que se hagan de forma rápida y óptima, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se vectoriza. Aquí ya nos olvidamos un poquito del tema de las derivadas y demás y entramos en la parte del álgebra lineal, ¿vale? Del tema de las matrices. Entonces, primer paso, tenemos que vectorizar lo que sería la función que nosotros estamos en un momento dado dibujando, ¿no? Entonces, eso es la función h sub zeta de x elevado a y que hemos visto hasta ahora, pero ya no vamos a ver la que solamente tenía un único atributo, sino la que tiene múltiples atributos, que es la que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, la función era esta, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre este valor de 1, y eso tenemos que, de alguna forma, convertirlo a vectores y matrices, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que mucho de lo que vamos a ver está basado en lo que se llama el producto escalar de vectores, con lo que si no sabéis bien cómo funciona este tema, sí que os recomiendo que le echéis un vistazo porque muchas de las cosas que vamos a ver tienen que ver con ello. Aún así, lo iré explicando poco a poco, sin recurrir al tema este del producto escalar, para que entendamos qué es lo que se está haciendo. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros vamos a tener las entradas como vectores. Cada entrada que tengamos, ¿vale? Cada ejemplo de eso tenemos, lo podemos colocar en forma de vector. Aquí no tendríamos la salida, o sea, nos olvidamos de la salida, de las Y, y nos quedamos solamente con los atributos de entrada, ¿vale? El primer ejemplo sería este, el segundo ejemplo sería este, el tercer ejemplo sería hasta, en este caso, 5 ejemplos, que es este de aquí, ¿vale? Aquí vamos a trabajar con 5 ejemplos y con 3 atributos, por eso cada ejemplo luego tiene 3 subíndices, ¿vale? Para indicar los valores de cada uno de esos atributos. El primer atributo podría ser la altura, este podría ser la anchura y este podría ser el peso correspondiente al vídeo que vimos, hace 2 o 3 vídeos que vimos de ejemplos de tema de este de matrices y datos de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, en la parte de arriba recordad que indica siempre el número del ejemplo y la parte de abajo lo que indica, el subíndice lo que indica es el atributo. Entonces, por defecto dije que nos iba a ser muy cómodo y muy útil que cuando hablemos de vectores, ¿vale? Siempre los coloquemos por defecto en forma de columna, en forma vertical.
y en caso de que tenga que ir en horizontal, pues tendríamos que hacer lo que se llamaba la traspuesta, ¿de acuerdo? Que era, se indicaba esta T, y básicamente lo que consistía es, en vez de ponerlo así, lo pondríamos en horizontal. Y eso básicamente es la primera operación que vamos a realizar, y ya luego veréis por qué. Esto es el primer ejemplo, el segundo ejemplo, etcétera, hasta el quinto ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a colocar en forma traspuesta, en forma horizontal, ¿vale? Entonces, en vez de unirlos todos así, o sea, que en realidad podemos coger este vector, este vector, este vector, lo juntamos y generamos una matriz, pues en vez de eso, primero, antes de juntarlos para generar la matriz, vamos a colocarlos de esta forma, ¿de acuerdo? Ya una vez que lo tenemos de esa forma, pues ya podríamos crear esta matriz en la cual cada ejemplo estaría aquí colocado en filas, ¿vale? Cada fila sería un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo, los atributos del ejemplo 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. Y luego en las columnas tendríamos lo que serían los atributos, ¿vale? Tendríamos el primer atributo, el segundo atributo y el tercer atributo, ¿de acuerdo? Eso se simboliza, como digo, indicando que cada ejemplo dentro de esta matriz está traspuesto, porque por defecto, como digo, importante, ¿vale? El orden, pues importante saber que por defecto está en forma columna. Eso nos genera una matriz, en este caso, de 5 filas por 3 columnas. 5 filas, 3 columnas. 5 ejemplos, 3 atributos. Bien, hemos estado viendo en el vídeo anterior que era muy útil incluir este 1, ¿vale? Como un atributo ficticio que luego lo vamos a multiplicar por el primer parámetro y de esa forma se nos simplificaba la fórmula bastante. Entonces, esta matriz ampliada que se llama ampliada con una columna, en la parte izquierda, con un atributo x0, ¿vale? Un x0 de cada ejemplo que valga 1, se coloca aquí, ¿vale? En principio, para esta diapositiva, vamos a suponer que esto es x y que esto sería la x, ¿vale? Esta es la matriz de entrada x y esta es la matriz ampliada, ¿de acuerdo? Pero luego, ya más adelante, vamos a suponer que siempre que hablemos de las x, de las entradas, siempre va a llevar esta columna ampliada. Entonces, para simplificar la notación, siempre que pongamos a partir de ahora que hagamos referencia a nuestra matriz X de valores de entrada, pues siempre tenemos que suponer que tiene estos unos, ¿vale? Que es la matriz ampliada con esos unos delante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar que aquí lo que estamos haciendo es multiplicando las X por los parámetros. Bien, pues tenemos que conseguir de alguna forma que multiplicando la matriz de entrada X por la matriz de, o en este caso un vector de parámetros, ¿vale? Nos dé los valores de salida, ¿de acuerdo? Que son los que están aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de 5 ejemplos, 3 atributos. Esto, al meter un atributo más ficticio, el 0, entonces tendríamos, seguimos teniendo 5 ejemplos, 5 filas, pero ahora tendríamos 4 columnas, ¿vale? Eso nos viene muy bien, como decía antes en el vídeo anterior y demás, para que nosotros podamos multiplicar esta matriz por este vector. ¿Por qué? Porque el vector de parámetros, en principio, tiene 4 parámetros. El 0, el 1, el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma lo que vamos a tener es una matriz en la cual tenemos 4 filas y una única columna, ¿vale? Podemos ver, un vector se puede ver como una matriz en la que solamente tenemos una columna o una fila, en este caso 4 por 1. Si nosotros por un lado tenemos una matriz de 5 por 3 y por otro una matriz de 4 por 1, no podemos multiplicarlas, porque recordad que para poder multiplicar matrices, este número de aquí, ¿vale?, tiene que ser igual a este número de aquí, ¿vale? Se multiplica filas por columnas. Entonces, tiene que coincidir este número de aquí por este número de aquí para que todos concuerden, ¿de acuerdo? Entonces, al ampliar la matriz, como hemos hecho aquí, pues ya podemos multiplicarlo por este vector. ¿Cómo se hace? Pues la multiplicación de matrices nos dice que tenemos que multiplicar, como he dicho, filas por columnas. Entonces, cogemos esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, esta fila por esta columna, así. ¿Cómo se multiplica además en detalle? Pues lo que se hace es que se multiplica el primer elemento por el primer elemento y se le suma la multiplicación del segundo elemento por el segundo elemento, y así vamos haciendo sumas de multiplicaciones. Pero realmente eso es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que vamos haciendo es multiplicando los elementos que coinciden, ¿vale?, en sus subíndices, y luego los sumamos, ¿vale? Sumamos en n, o sea, sumamos el número de atributos. N, recordad que es este 3, ¿vale? 1, 2, 3, pues esto se multiplicaría por esto y se suman, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma vamos obteniendo precisamente estos valores que son los que nos interesan. Por eso decimos que si multiplicamos esto por esto, nos da este de aquí. Si multiplicamos este por esto, nos da este valor de aquí. Y así, ¿de acuerdo? No voy a entrar demasiado en lo que son las multiplicaciones de matrices, porque, como digo, yo recomiendo que sepáis muy bien cómo funciona el tema de las matrices y sus operaciones, cómo se suman, cómo se multiplican y demás, porque va a ser muy importante a la hora luego de hacer esto. Aún así,
siempre puedo deciros, pues colocáis los datos de esta forma, colocáis de esta forma, hacéis la multiplicación y con vuestra librería en un momento dado se va a encargar de los detalles, de hacer esas multiplicaciones, esas sumas y os va a dar un resultado. Pero bueno, si sabéis lo que hay por debajo, pues mejor que mejor, porque siempre ese conocimiento os va a ayudar, sobre todo cuando os atasquéis y aquello no funcione y no sabéis por qué funciona, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos, como digo, esto de aquí multiplicado por esto y lo ponemos aquí, el siguiente por esto y lo colocamos aquí y demás, tenemos una matriz que yo la he llamado H, y esta matriz H lo que contiene ya son los valores de salida para cada uno de los ejemplos. Este es el valor de salida para el primer ejemplo, para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Y es una matriz de tipo vector, de tipo columna. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 5 por 4, una matriz de 5 por 4 por una matriz de 4 por 1, entonces en la matriz resultante sería este primer número, o sea, tiene tantas filas como la primera matriz y tantas columnas como la segunda. Entonces, de este 5 a este 5 y de este 1 a este 1, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo hemos hecho, ya tenemos las salidas, ¿vale?, para cada uno de nuestros ejemplos. Y de hecho tienes una matriz de 5 por 1 porque, como más o menos ya os imagináis, las salidas de nuestros ejemplos van a ser precisamente también una matriz de 5 por 1, ¿vale? Entonces, si esto lo ampliamos a cualquier número de ejemplos, a cualquier número de atributos, lo que vamos a tener es una matriz, en principio, de m ejemplos y n atributos, m ejemplos, porque vamos a tener tantos ejemplos como filas tengamos y tantos atributos como columnas tengamos. Tenemos que hacer una matriz ampliada, ¿vale? Aquí tendríamos m ejemplos por n más 1, ¿por qué? Porque hemos metido una columna más, entonces sería n atributos que teníamos antes más una más que acabamos de meter, ¿vale? Y eso nos va a permitir multiplicarlo por una matriz de n más 1 atributos, porque recordad que en un momento dado, cuando hablábamos de atributos, nosotros metíamos un parámetro más, el parámetro 0, pero que ese parámetro 0 no estaba en principio multiplicado por ningún atributo, entonces tenemos que indicar que si tenemos n atributos, este vector columna tiene n más 1 elementos en cuántas filas y solamente una columna. Entonces, como os decía antes, el resultado final va a ser una matriz de m, ¿vale?, de m, que multiplicado por esto, pues tiene que coincidir m, ¿vale?, m por 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una matriz en la que tenemos tantos elementos, tantas filas, como ejemplos tenemos, lógico, porque cada ejemplo tiene que tener su salida, pero solamente tenemos una única salida, con lo que en cuanto a columnas solamente tenemos una. Y esto, trasladado a notación matricial, quedaría tal que así. En principio, esta X, que son las entradas, sería, en realidad serían todos estos ejemplos colocados en columnas, ¿de acuerdo? O sea, uno pegado al lado de otro. Pero antes de hacer eso, le hemos traspuesto cada uno de los ejemplos, que es lo mismo que si cogemos la matriz, como digo, todas en columnas y la transponemos, ¿de acuerdo? Entonces nos daría esto y esto lo llamamos X traspuesta, ¿de acuerdo? Porque si no fuera traspuesta, entonces los ejemplos, en vez de estar así, estarían así. Y sería una matriz de 3x5 en vez de 5x3. Entonces, esa es la respuesta. De lo que hemos hecho aquí es una operación en la cual a esta matriz le hemos ampliado, o sea, hemos creado una nueva matriz, de ahí que ponga los corchetes estos, en los que hemos puesto una nueva columna con el 1 delante y esta matriz que teníamos aquí. Esto es un tipo de notación que se suele utilizar bastante, lo pongo aquí para que lo sepáis, pero como digo, a partir de ahora, cada vez que yo coloque este símbolo, esta X traspuesta o esta X, siempre tenemos que entender que esa X siempre es la ampliada, con los unos delante, ¿de acuerdo? Si no estuvieran traspuestas, estarían los unos en la parte de arriba. Entonces, una vez que tenemos esa matriz, hay que multiplicarlo por la matriz cita, ¿vale? Aquí he puesto la cita mayúscula, porque recordad que los vectores le pongo nombres en minúscula, por eso están nombres aquí en minúscula, mientras que los matrices son nombres en mayúscula, ¿vale? Entonces, a la matriz X traspuesta se la multiplica por la matriz de parámetros cita y eso nos da una matriz H, que son la matriz de salida. En principio, como digo, en las hipótesis se suele utilizar la palabra H, vale, pues entonces, la letra H, pues entonces es lo que he hecho para que de esa forma quede claro. Conclusión, si lo que queremos sacar son los valores de salida, vale, si queremos calcular los valores de salida, es tan sencillo como colocar los ejemplos en forma de traspuesta, es decir, los ejemplos, pero colocados cada ejemplo en una fila, ¿vale? Generamos esa matriz, la multiplicamos por una matriz columna, o sea, un vector, donde metemos todos nuestros parámetros, ¿vale? Que en principio pues tendrán valores aleatorios y luego, según vayamos haciendo cálculos, irán, como hemos visto en los vídeos anteriores, irán modificándose hasta obtener los valores buenos, pues los multiplicamos y eso nos da la salida. Entonces, en nuestro programa lo que tenemos que hacer es generar las matrices, una matriz, otra matriz, y luego llamar a la función que primero hace la traspuesta de la X, si hemos colocado ya así los
los ejemplos. Entonces no hay que hacer traspuesta, pero si estuvieran así, como en este caso están así, pues habría que hacer la traspuesta y luego el resultado tendríamos que multiplicar estas dos matrices y nos daría un resultado que de momento lo vamos a llamar H, ¿de acuerdo? Bien, siguiente paso, ya tenemos vectorizado lo que son la función H, la función de salida, ahora vamos a vectorizar la función de coste, ¿de acuerdo? De nuevo nos vamos a encontrar con sumatorios, siempre que haya sumatorios vamos a intentar llevarlo a notación de vectores o matrices, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, muy parecido al antes, esto es el resultado que hemos obtenido, ¿vale? Las salidas, las H que van desde el ejemplo 1 hasta el ejemplo 5. Por otro lado tenemos lo que es la matriz con las salidas verdaderas, ¿vale? De nuestros ejemplos, que son las Y, ¿vale? También son 5 y como nada más que existe una única salida por cada entrada, por así decir, conjunto de entrada, ¿vale? Por cada ejemplo, bueno, pues tenemos una matriz también de 5 por 1. Decíamos aquí que lo que tenemos que hacer es la resta entre ambas dos. Bueno, pues se nos puede ocurrir, de forma yo creo que bastante acertada, que cogemos una matriz, cogemos la otra, como tienen las mismas dimensiones, en este caso 5 filas, una columna, 5 por 1, 5 por 1, pues nada de problema, podemos operar porque tienen las mismas dimensiones. Esto menos esto nos da una nueva matriz en la que ya también tiene 5 por 1, lógico, normal, en la que ya tendríamos las diferencias. Esta sería la matriz de diferencias, por eso la he llamado D de diferencias, ¿de acuerdo? Comentaros que si lo ampliamos a un número M de ejemplos, pues es obvio que aquí en vez de tener 5 tendríamos M, esta también M y esta también M, y de nuevo, como es una operación básica en la que las sumas y las restas tienen que tener las matrices el mismo número de filas que columnas, nos da como resultado también una matriz con, bueno, pues con las diferencias entre cada una de los elementos, ¿no? Este menos este, este menos este, este menos este, etc. Un error muy común, os lo digo ya porque va a ser el con el que vais a chocar más una y otra vez, es que muchas veces cuando vais a hacer operaciones con matrices, la función o el lenguaje de programación que estéis usando os va a decir el número de filas o columnas o de dimensiones no coincide, ¿vale? La forma no coincide. Entonces tenéis que revisar, a ver, tenéis que ver la forma que tienen esta matriz, porque a lo mejor os habéis equivocado en algo y resulta que esta matriz en vez de ser de matriz columna es una matriz fila y resulta que en vez de ser 5 por 1 es 1 por 5 y entonces estáis intentando restar una matriz de 1 por 5 de una matriz de 5 por 1 y os dice que no puede hacerlo, ¿de acuerdo? Es más típico, más que aquí, es más típico en las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado, el mayor cuidado que tenéis que hacer, sobre todo al principio, cuando todavía no controláis bien, es ver si las dimensiones con las que están saliendo, o las matrices que estáis manejando, tienen las dimensiones correctas, ¿de acuerdo? Sobre todo digo que suele pasar muy típico esto de que en vez de manejar una matriz de tanta fila y tantas columnas, resulta que está invertido porque no nos hemos dado cuenta y hemos hecho mal el tema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues obtenemos, por un lado, la resta, ¿vale?, de H menos Y, obtenemos una nueva matriz que vamos a llamar D de diferencias, ¿de acuerdo? Estos son nombres que he ido poniendo yo, pero creo que se entiende bastante bien. Bien, pues entonces vamos a ver, una vez que tenemos esta matriz, ¿vale? Esta matriz que en definitiva son las diferencias estas por cada uno de los ejemplos, vamos a ver si podemos hacer algo para poder hacer directamente estos cuadrados, estas sumas y directamente obtener el resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos un cuadrado, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa en un momento dado es ver si, si esto de aquí lo podemos multiplicar de alguna forma para obtener ese cuadrado. Entonces, si cogemos eso de ahí y lo desglosamos, es decir, este cuadrado lo ponemos de forma desglosada, vemos que por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos esto. Entonces aquí, de alguna forma, ¿cómo podemos hacerlo para que cada elemento de esto se multiplique por sí mismo, para que de esa forma nos dé el valor al cuadrado y luego automáticamente todo se sume? Bien, pues si tenemos que hacer esta suma de estos elementos, pues se nos puede ocurrir en un momento dado que lo que podemos hacer es multiplicar este vector de alguna forma por sí mismo, ¿vale?, para que nos dé estos resultados. Y si sabéis, como digo, el tema de los productos vectoriales de vectores, para poder obtener ese número, porque además tiene que ser un número único, porque daros cuenta que la salida, la J, es un único número, pues la forma más fácil de hacerlo es multiplicar un vector por sí mismo, pero como recordad que tiene que coincidir el tema este de las dimensiones, no puedo multiplicar un vector de 5 por 1 por un vector de 5 por 1, sino que tengo que multiplicarlo por un vector que la primera dimensión sea coincida con la segunda dimensión de este. Entonces tiene que ser un vector de 1 por algo, y en este caso, como estamos hablando del mismo vector, pues sería de 1 por 5. Eso quiere decir que si yo multiplico este vector por su traspuesta, estamos consiguiendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, multiplicar cada elemento por sí mismo, que es lo que queríamos aquí, ¿de acuerdo? Es lo que queríamos aquí para obtener este cuadrado,
¿vale? Y por otro lado, lo que estamos haciendo es sumando cada uno de los elementos, ¿vale? De hecho, estamos consiguiendo este sumatorio. Entonces, si multiplicamos, como digo, el vector D, que es de 5 por 1, lo multiplicamos por sí mismo, pero traspuesto, que es de 1 por m, entonces de esa forma estamos consiguiendo un único elemento, que es de 1 por 1, pues si lo multiplicamos al revés, lo que estaríamos consiguiendo es una nueva matriz en la cual serían m elementos por m elementos, lo que yo decía antes, tener cuidado con el orden en el cual se aplica. Entonces, como necesitamos solamente un único elemento, un único valor, un escalar, por así decirlo, tenemos que multiplicar la matriz D traspuesta delante y la matriz D normal detrás, ¿de acuerdo? Para que de esa forma sea 1 por m y esto de m por 1, entonces m y m coinciden y el 1 y el 1, pues nos daría una matriz, por así decirlo, de 1 por 1, una matriz de 1 por 1 que es un escalar, ¿vale? Y ese valor J, que como es un escalar, lo pongo en minúscula. Entonces, en resumen, de nuevo, hemos conseguido hacer la función conste en una operación muy sencilla, que es coger, restar a la matriz H que hemos obtenido antes, le restamos la matriz Y, obtenemos D, y luego lo que hacemos es que multiplicamos la traspuesta de D por D, y luego recordad que teníamos que aplicar esto de aquí, un medio, o sea, 1 partido de 2m. Bueno, pues eso tenéis que tener en cuenta. Cuando multiplicamos un número escalar, que eso va a ser un número escalar, por una matriz, lo que se hace es que se multiplica ese número por cada elemento de la matriz, con lo que de esa forma estamos consiguiendo el resultado deseado. Entonces, J, que va a ser el valor de la función coste, va a ser igual a 1 partido de 2m de, multiplicado, mejor dicho, por la matriz D, traspuesta por la matriz D, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar un número, que es, la vamos a llamar J, que es nuestro coste, ¿vale? Y ese es el dato que luego podemos ir graficando, o sea, podemos ir metiendo en una gráfica para ver si en todo momento, ¿vale?, va bajando, y de esa forma podemos comprobar que nuestro valor de alfa, nuestra tasa de aprendizaje, va correctamente y que nuestro algoritmo va todo correctamente, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos queda es actualizar nuestros parámetros, ¿de acuerdo? Recordad que para actualizar los parámetros necesitábamos, por un lado, alfa, que bueno, es un número que calculamos y se lo pasamos y ya está, y por otro lado necesitábamos calcular la derivada de la función coste, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de la función coste la he puesto aquí para que veamos cuáles son los elementos, qué matrices vamos a necesitar para poder hacer estos cálculos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues por un lado vemos que aquí tenemos las diferencias, con lo que la matriz de diferencias la vamos a necesitar, ¿vale? Por otro lado también vemos valores de X, con lo que la matriz X también la vamos a necesitar. Y por último, tenemos que conseguirlo hacer en un solo paso, ¿vale?, mediante multiplicaciones, operaciones con matrices, que se haga todo esto de forma que una vez que lo tengamos, lo único que tenemos que hacer es dividirlo por M, y ya tendríamos ese valor, y una vez que tengamos ese valor, lo multiplicamos por alfa y ya podemos restárselo de las parámetros tita, ¿de acuerdo? Entonces, de momento vamos a poner aquí las tres matrices. Aquí tenemos la matriz X, ya no es la matriz X traspuesta, sino que es la matriz X tal cual, con lo que tenemos es los ejemplos, cada uno de los ejemplos en columnas, de forma que ahora las filas son los atributos, ¿de acuerdo? Entonces, esta matriz, ¿qué dimensiones tiene? Pues si tenemos m ejemplos, quiere decir que los tenemos colocados así, quiere decir que los ejemplos, la m ahora son las columnas. Y los atributos, que son n más 1, porque tenemos n atributos, ¿vale?, desde 1 hasta n, más este atributo que hemos, o sea, que hemos metido, el atributo 0 que hemos metido para ampliar la matriz de entrada, de forma que tendremos n más 1 atributos, que serían las filas en este caso, ¿vale? N más 1 filas por m columnas. Vamos a ver cuáles son las dimensiones del resto de matrices para ver cómo podemos combinarlas para obtenerlo de arriba. Aquí tenemos la matriz diferencia. La matriz diferencia tiene, pues hemos dicho que tenía por cada tantas filas como ejemplos hubiese. Entonces, si tenemos m ejemplos, pues vamos a tener cada una de las diferencias uno encima de otra en una matriz columna, porque aquí lo único que tenemos es una única columna, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos las matrices de los parámetros z, que es z mayúscula, también es una matriz columna en la cual tendremos tantas filas como atributos tengamos. En este caso, columna solo 1, pero filas va a tener n más 1, por lo que he dicho antes, tenemos n parámetros más el parámetro 0 que acabamos de introducir para ampliar la columna, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo podemos combinar esto? Por un lado, tenemos aquí que tenemos que multiplicar las diferencias por las x, pues vamos a ver si multiplicándolos directamente obtenemos algún resultado útil, ¿de acuerdo? Cogemos la primera fila y tenemos que multiplicarla por la primera columna, bien, o la única columna en este caso. ¿Se puede hacer? Pues vamos a ver, las matrices estas, la X tiene n más 1 por D de dimensiones y esta matriz tiene m por 1. Coincide esta m con esta m,
con lo que en un momento dado se puede multiplicar sin problemas, y el resultado que nos va a dar va a ser una matriz de tipo n más 1 por 1, con lo que parece que tiene buena pinta, porque esta matriz tiene esas dimensiones precisamente, con lo que luego a la hora de hacer operaciones como restas, pues no, parece que no vamos a tener problemas en ese sentido. Vamos a ver si multiplicándolo nos da el resultado que sale aquí arriba. Cogemos la primera fila y la multiplicamos por la columna, ¿vale? Este por este, más este por este, más etcétera, más 1, más 1 por este, ¿de acuerdo? De forma que recordad que cuando teníamos el parámetro 0, lo que sería el zeta sub 0, lo que veíamos en la regresión lineal en los vídeos anteriores es que esto tendría, desaparecía, o sea, aquí es como si hubiese un 1, ¿de acuerdo? Y en este caso es así, es decir, en cada una de las multiplicaciones estamos multiplicando las diferencias por el número 1, con lo que parece que lleva buena pinta. Además, tenemos el sumatorio, porque cuando multiplicamos vectores, que es un producto escalar, de hecho en este caso, pues fila por columnas ya nos lo está sumando, ¿de acuerdo? Pues ya tendríamos el primer elemento. El siguiente atributo, el atributo 1, lo multiplicamos, hacemos lo mismo, y en este caso ya no tenemos 1, sino que tendríamos x sub 1, ¿de acuerdo? Para, o sea, este de aquí por este de aquí, este de aquí por este de aquí, etcétera, hasta este de aquí por este de aquí. Y de nuevo parece que coincide con lo que tenemos arriba. Se están haciendo las multiplicaciones y además las sumas, ¿de acuerdo? Lo hacemos con cada uno de los atributos, ¿vale? Y al final lo que tenemos es una matriz que le he llamado dj, ¿de acuerdo? De diferencial dj, de derivada parcial dj, ¿de acuerdo? En la cual lo que tenemos por un lado es la multiplicación de x por d, y luego lo multiplicamos por 1 partido por m, ¿vale? Que es un número multiplicado por una matriz, ya sabemos que es ese número multiplicado por cada uno de los elementos de esa matriz. Entonces, en principio, parece que coincide con lo que tenemos arriba. Vamos a ver de nuevo si las dimensiones coinciden, ¿vale? X, que es n más 1 por m, d, que es m por 1, eso nos daría una matriz de n por 1, o sea, n más 1 por 1, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos esa matriz calculada. No la he puesto en pantalla porque ya es muy grande y no me cabía. Pero bueno, creo que se entiende bien lo que hemos hecho aquí. Una vez que tenemos eso, recordad que hemos calculado esta parte. ¿Qué nos queda? Pues nos queda multiplicarlo por alfa, que es muy sencillo, porque simplemente es por el alfa delante, nos multiplica, es un número normal y corriente, con lo que no hay ningún problema, y a eso hay que restárselo, mejor dicho, a la matriz de parámetros zeta, ¿de acuerdo? La matriz de parámetros zeta es n más 1 por 1, n más 1 por 1, ¿se le puede restar esta? Sí, porque también tiene los mismos dimensiones, n más 1 por 1, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos haciendo cada una de las restas, con lo que no habría ningún problema. Nos da un resultado que se guarda también en la misma matriz, que es n más 1 por 1, no hay ningún problema. Entonces, conclusión, esta parte que parecía la más compleja, al final se reduce a simplemente esta fórmula de aquí. Cogemos nuestro lenguaje, cogemos nuestra librería de matemáticas, buscamos la función que se encarga de hacer multiplicaciones de matrices, multiplicamos la matriz x por la d, ojito, porque la multiplicación de matrices no es conmutativa, tiene que ser la matriz x delante y la d después, porque si no, las dimensiones no coinciden, y al resultado lo multiplicamos por alfa y lo dividimos por m. Y punto. O sea, una vez que tengamos eso, pues lo que hacemos es restarle eso a la matriz de citas y la guardamos en esa matriz, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir haciendo en un bucle, ya veremos, y se van poco a poco modificando los parámetros de cita hasta que converge, ¿de acuerdo? Cuando empecé el algoritmo de regresión lineal, podía haber puesto directamente esta pantalla y deciros, así es la regresión lineal, estos son lo que tenéis que aplicar y se acabó, ¿de acuerdo? Básicamente, como veis, una vez que ya hemos visto la justificación de por qué se hace todo esto, se entiende, creo que bastante bien, se entiende por qué se hacen las cosas que se hacen, ¿de acuerdo? Y si vais en busca de documentación, de vídeos y demás, puede ser que directamente os salgan estas fórmulas, que sepáis que son matrices, ¿de acuerdo? Y simplemente aplicando estos pasos, veis que es muy sencillo, se puede implementar el algoritmo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, todo lo que hemos visto simplemente es para entender por qué esto hay que hacerlo así y qué significado tiene cada cosa y justificar cada uno de los pasos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de regresión lineal? A modo de resumen, pues muy fácil. Hay que repetir estos cálculos en bucle hasta que se dé una condición de parada. Esa condición de parada, normalmente nosotros decíamos cuando j llegue a, o sea, es decir, cuando la función j converja en una zona plana y ya no haya modificaciones, aquí esto no se modifique. Lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos muchos parámetros, pues siempre hay pequeños cambios, se van haciendo pequeños ajustes y a 0 a 0 nunca, a no modificarse, no llega nunca. Entonces, tenemos que determinar un umbral, por eso decía yo
que tenía muchas veces, cuando teníamos la función esta de mínimo, un pequeño rango, ¿vale? En el cual ya una vez que caíamos en ese rango se podía considerar que hemos llegado al mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer es o mirar la diferencia, el valor que tenía J antes y ver el valor que tiene J ahora, o sea, decir esto, de ahí viene lo de T y T menos 1, o sea, es decir, comparar el valor que había antes en J con el valor que hemos obtenido ahora, ver la diferencia y si esa diferencia está por debajo de un número, normalmente se suele poner la letra griega epsilon, ¿vale? Normalmente es la que se utiliza, pero bueno, yo he puesto aquí umbral, o sea, es decir, determinamos un umbral tan ancho como nosotros queramos, o sea, es decir, le ponemos un número el que consideremos, ¿vale? Puede ser 0,1, 0,01, lo que nosotros consideremos, algo que realmente esté cercano a cero, y si la diferencia está por debajo de eso, pues ya podemos decir que podemos parar nuestro algoritmo de regresión. También lo podemos hacer directamente con esto de aquí, o sea, es decir, si esto de aquí realmente, porque nada más que sirve, calcular nada más que sirve para hacer esta comprobación o para hacer el ploteo, o sea, es decir, para hacer la gráfica, si en realidad no queremos hacer esa gráfica o no queremos hacer estos cálculos, lo podemos hacer directamente con las citas, de forma que se resta los valores que tenemos de cita de antes, los restamos de los citas que acabamos de obtener, con lo que de esa forma tenemos que tener como siempre el valor de antes y el nuevo, de forma que los restamos, y si luego hacemos una suma de todos sus elementos, es decir, esto de suma se refiere a que cogemos todos los elementos de esa matriz, en este caso una matriz columna, se suman todos, y si esa suma está por debajo de un umbral, también podemos decir que hemos terminado, porque quiere decir que los cambios que se han producido en los elementos de la matricita, pues son muy pequeños y ya pues lo podemos cortar, ¿de acuerdo? También hay gente que lo que hace es que simplemente lo va graficando en tiempo real y cuando ve ya que llega a una zona plana, pues lo para el programa y de esa forma sabe que tiene los valores correctos y otra gente pues directamente lo va viendo, a lo mejor se van mostrando las diferentes J, se van mostrando en pantalla, me refiero a modo de texto, y va ahí poniendo cuáles son los valores. Y cuando ven ya de nuevo que las diferencias entre unos y otros son muy pequeñas, pues también lo cortan, ¿no? Pero básicamente, como digo, se puede automatizar de esta forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, como hemos visto, tenemos que hacer estas operaciones con matrices. Tenemos que meter las X, tenemos que meterlas de forma que cada columna sea un ejemplo. Vale, cada ejemplo en una columna, ¿de acuerdo? Con lo que vamos a tener, así se va a ampliar la matriz, tanto, o sea, tan largo será como ejemplos tengamos. De forma que en cada fila lo que tengamos son un atributo, ¿de acuerdo? Si tenemos 20 atributos, pues 20 filas. Si tenemos 1000 ejemplos, pues 1000 ejemplos, ¿de acuerdo? O sea, 1000 columnas. Eso, una vez que lo tenemos, por otro lado, tenemos que crear la matriz de parámetros cita, ¿de acuerdo? Es una matriz columna, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos la matriz de salidas Y, también una matriz columna. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A modo de resumen, hacemos la traspuesta de la matriz de entrada y la multiplicamos por la matriz de parámetros. Eso lo hemos llamado H, ¿vale? Que es la matriz de salida, por así decirlo, que nos ha dado nuestra función. Ahora calculamos las diferencias entre la matriz de salida H y la matriz de salidas reales Y. Eso es la matriz de diferencias. Luego cogíamos, y si queremos calcular la J, lo único que tenemos que hacer es hacer la traspuesta de la matriz de diferencias, multiplicarla por sí misma, y el resultado, que es un número, lo dividimos por 2m, ¿de acuerdo? Según el número de ejemplos que tengamos, pues lo sustituimos y ya lo tenemos. Y esa es J. Y por último, ¿vale? Pues hacemos esta operación que acabamos de ver, que es multiplicar las X, ya no traspuestas, sino las X, por la matriz de diferencias. El resultado lo multiplicamos por alfa y lo dividimos por m, y eso, esa matriz que nos dé el resultado, se le resta a la matriz de parámetros para modificarla, ¿de acuerdo? Lo suyo es que primero la restéis, os va a dar una nueva matriz, esa matriz será la matriz esta de aquí, ¿de acuerdo? La T, en el momento este T, y la podemos comparar con la que tengamos anteriormente, que es T-1. Una vez que la hemos comparado, si tenemos que actualizarla, pues ya hacemos la matriz que teníamos antes, la hacemos igual a la que acabamos de calcular, y para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, no es tan complicado de implementar. O sea, si colocáis bien los datos en matrices, utilizáis una librería que se encarga de hacer estas multiplicaciones y estas cosas, ¿cuántas líneas de código son esto? Son poquísimas líneas de código. O sea, es una de las cosas que más quizá os sorprenda cuando nos adentremos en el mundo de las redes neuronales. Código hay que escribir relativamente poco. Lo que hay que hacer es tratar bien los datos, colocarlos bien en sus matrices para que podamos hacer sus operaciones. Recordad lo que os dije antes, en el vídeo anterior. Hay que hacer, por un lado, la normalización de los valores de entrada y de salida, muy importante. Y por otro lado, tenemos que ir calculando la alfa, ¿vale? La tasa de aprendizaje, para que el aprendizaje sea lo más rápido posible, pero al mismo tiempo no haya cosas raras. Y eso lo vamos a saber mediante esta J. Por eso se calcula. O sea, de hecho, nosotros podemos quitar esto,
¿vale? Y podríamos directamente hacer estos tres cálculos y simplemente aplicando estas condiciones de parada hasta que llega, ¿vale? Pero si en un momento dado queremos ver si todo va bien y si nuestra tasa de aprendizaje es correcta y no hace cosas raras, pues os recomiendo que calculéis la J también y lo vayáis ploteando, lo vayáis metiendo en una gráfica para ver, incluso en tiempo real, si todo va correcto, ¿de acuerdo? Cuando empecé a estudiar redes neuronales, ojalá me hubieran empezado a explicar las cosas por aquí, por donde nosotros lo hemos visto. Porque creo que una vez que se entiende bien esto, ¿vale? Luego dar el paso al siguiente tipo de regresiones, que en este caso es la regresión polinómica y luego ya la regresión logística, es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Además, aquí en estas cosas que hemos ido viendo paso a paso, hay muchas de las características que luego en las redes neuronales no entendemos por qué se hacen las cosas que se hacen, ¿de acuerdo? Pero si entendemos bien que lo que estamos haciendo aquí es una regresión, el tema de las líneas, el tema de cómo se van haciendo los cálculos, de dónde viene la derivada, de dónde viene ese uno famoso que aparece en las redes neuronales, creo que luego se va a entender muchísimo mejor las redes neuronales, ¿de acuerdo? Si nos adentramos directamente en redes neuronales y no nos dicen nada, simplemente nos dicen, tenéis que sumar esto, multiplicar esto, aquí le metemos un 1, aquí no sé qué, aquí le aplicamos esta función de activación y para adelante. Realmente podemos conseguir resultados bastante buenos, pero no estamos realmente sabiendo qué es lo que hay por debajo y por qué se hacen las cosas que se hacen. Y saber el por qué se hacen las cosas que se hacen es importante, porque luego cuando las cosas no van bien, el saber dónde tienes que tocar, ¿vale? Es muy importante, porque luego a la hora de depurar los programas, si no sabes lo que estás tocando, pues simplemente vas dando palos de ciego y puede ser que vaya mejor o puede ser que no, ¿de acuerdo? Y muchas veces desespera mucho el no saber dónde tienes que tocar. Bien, de momento hemos visto, creo que los dos vídeos más importantes en toda esta serie, tanto el vídeo de la semana anterior como el de esta semana, y creo que si entendéis bien estos dos vídeos, yo os recomiendo que lo veáis varias veces, que probéis, que busquéis información. Si no entendéis bien lo de las multiplicaciones de matrices o lo de las derivadas, pues busquéis información sobre ello, porque si entendéis bien esto, como veréis ya el resto de regresiones que tenemos que ver, incluso las redes neuronales, es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta como siempre que en la medida de lo posible participéis y colaboréis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima. Recordaros, suscribiros al canal, que siempre me facilita mucho las cosas y me ayuda bastante. Y si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, me lo dejáis abajo y os contesto lo antes posible. Y poco más, como siempre digo, pronto.